Seguimos con un poco más del desarrollo de esta interesante historia. Como siempre, espero disfruten del resumen y de ser así apoyen el contenido con su like y comentario. En el resumen anterior pudimos ver que nuestro protagonista se encontraba con Serena en un bar y esta básicamente terminó confesándole el motivo por el cual está interesada en él. Además, le dio una alternativa, o mejor dicho, le explicó una forma en la cual podrían llegar a estar juntos. ¿Será que Hiro cumplirá con las expectativas de las chicas o simplemente descartará esa opción? ¿Qué piensan ustedes? Los estoy leyendo en la caja de comentarios. Por mientras, comencemos. B4. C6, nuestro primer viaje en un portal, parte 1. 3 días después de llevar a Cress con el conde Dallenwald, finalmente nos dispusimos a dejar Sierra Prime. ¿Y qué pasa con Serena?, te preguntarás. Bueno, gracias a las rápidas acciones de Mei, pudimos evitar que se emborrachara. Mei ayudó mucho haciendo que Serena bebiera suficiente agua para que se le pasara la borrachera. Ha habido un montón de sucesos impactantes en los últimos 3 días. Se habían encontrado cadáveres no identificados colgados de las farolas, como si estuvieran dando un mensaje. No muy lejos de allí, en un distrito inseguro, se habían producido tiroteos. No pude evitar recordar la forma en que la secretaria del conde Dallenwald había enfatizado la palabra limpieza, pero hice todo lo posible para no pensar en ello. No sé qué está pasando, pero seguro que es espeluznante. El primer día, Serena me arrastró de un lado a otro, pero después de eso, instalamos la nueva cápsula de mantenimiento de Mei en la sala de carga. Tuve la oportunidad de disfrutar de un tiempo a solas con Mimi, Elma y Mei, que era muy necesario después de contenerme durante tanto tiempo con Cress alrededor. Posiblemente debido a la influencia de Mei, Mimi y Elma estaban terriblemente agresivas. No es que estuvieran tratando de superarla ni nada por el estilo. Creo que les gustaba nuestra nueva Mei Droid, de hecho, se llevaban muy bien. Hablaban con ella con frecuencia, e incluso se bañaban con ella a veces. Casi parecía que todas estaban conspirando. Un misterio, sin duda. No es que me importara, siempre y cuando todos nos lleváramos bien. ¿Maestro Hiro? Mimi se dirigió a mí, preocupada. ¿Hun? Oh, lo siento. Solo estaba pensando para mí. ¿Todo bien? Preguntó Elma. Estamos a punto de despegar. Sí. Solo recordaba lo de anoche. ¡Ay, ay, ay! Una elfa ligeramente sonrojada me jaló de la oreja. ¡Ja, ja, ja! Es adorable como siempre actúas tan inocente, Elma. No necesitábamos pasar por muchos problemas para este lanzamiento, ya que nos contaron como parte de la flota del conde Dallenwald por ahora. Ellos se encargaban de ello desde su lado, así que solo teníamos que seguir las órdenes de la autoridad portuaria y despegar. Así que ahora ganamos dinero fácil, siempre y cuando no nos tiendan una emboscada, dije, suspirando satisfecho. Correcto, confirmó Mimi. 250.000 N en un día es increíble. ¿De verdad los nobles pueden tirar el dinero de esa manera? Tienen que mantener las apariencias, explicó Elma. Si la gente supiera que los nobles de clase alta contratan a un mercenario de rango oro por precio de mercado, todo el mundo pensaría que están en bancarrota. Lo mismo ocurre con los comerciantes. Los militares pueden contratarnos por 80.000 N al día, pero los comerciantes suelen pagar hasta el doble eso. Y los nobles pagan al menos el doble. Vaya. Mimi suspiró. ¿Así es ser rico, eh? Para una plebeya como yo, es demasiado dinero como para imaginarlo. Eso dices, Mimi, pero tú ganas mucho dinero para ser una plebeya, respondió Elma con una sonrisa de satisfacción. Ja, ja, ja. A veces, me da demasiado miedo comprobar mi saldo de N. No recuerdo exactamente cuánto dinero había ganado Mimi, pero teniendo en cuenta nuestras recompensas del otro día, ella probablemente había ganado más de 100.000 N. Eso equivale a unos 10 millones de yenes japoneses. Mimi era lo suficientemente mayor como para ser considerada un adulto, pero no muchas personas de su edad tenían dinero como ese. Elma probablemente tenía alrededor de 1.200.000 N. O lo tendría si ella no saliera por ahí comprando bebidas de 100.000 N. Ella me debía 3 millones también, así que probablemente estaba a un cuarto del camino. ¡Oh! Mimi exclamó.
Nuestro permiso para despegar ha sido autorizado. Seremos los últimos en salir. Entendido. Avísame cuando sea el momento. Sí, señor. Las naves están saliendo de una en una. Las naves grandes son realmente lentas. Solo en el puerto, añadió Elma. Ya que son tan pesadas, no quieres que aceleren demasiado y golpeen algo. Sí. Sería francamente catastrófico. Nunca lo había hecho, pero los novatos en Stella Online que acababan de conseguir naves grandes las pilotaban como si fueran pequeñas. Cuando intentaban salir del puerto por primera vez, estrellaban su nuevo y reluciente vehículo contra el puerto u otras naves, arruinándolas inmediatamente. Al poco tiempo, nos tocó a nosotros. Soltamos nuestro acoplamiento del hangar y nos impulsamos hacia adelante. La colonia estaba tan ocupada como siempre hoy. A pesar del ataque a Sierra 3 hace unos días, la fe en su sistema de defensa aumentó debido a la forma en que se mantuvo hasta la llegada de la flota imperial. Apestaba a manipulación de información, pero no me importaba lo suficiente como para indagar demasiado en ello. Ah, me encantan las naves espaciales, suspiré. La sensación de deslizarse por el espacio, tener el control total de la nave, la ligera tensión. Todo es maravilloso. También existe esa sensación de libertad, como si acabaras de saltar al océano. Como si hubieras saltado al océano. Mimi sonaba curiosa. Entiendo lo que sientes, más o menos, dijo Elma. Aunque me siento más libre en el bosque que en el mar. Parecía que Elma también se sentía libre en el espacio. Tal vez todo tipo de piloto conocía bien esa sensación. ¿También me sentiré así algún día?, preguntó Mimi. Puede ser. Para ser justos, Elma y yo probablemente lo sentimos de diferentes formas. La sensación era quizás algo profundamente personal. Un recuerdo de la libertad o la alegría, desde el fondo de tu corazón. A otras personas probablemente les costaría entenderlo. Por desgracia, esta conversación está más allá de mí, dijo May desde su asiento de suboperadora. Desde que Chris estaba fuera de la nave ahora, May estaba sentada en su legítimo lugar. Normalmente la teníamos ayudando a Mimi, mejorando sus habilidades siempre que fuera posible. Después de todo, si la dejamos usar todo su potencial, ella le robaría el trabajo a Mimi. Nos deslizamos por el puerto y salimos por la puerta hermética. Por fin, estábamos fuera de la colonia. Están abajo a la izquierda, me informó Mimi. En este momento, ellos parecen estar organizando su formación. Somos la retaguardia, ¿verdad? Sí, señor. Era más fácil para la retaguardia reaccionar al inicio de una batalla en la mayoría de los casos. Mientras los enemigos no atacaran de frente, la vanguardia tendría que dar la vuelta para enfrentarse a ellos. Solo tardaría un momento para mí, pero ese momento podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por otro lado, también era más fácil que la retaguardia fuera atacada primero. Nos deslizamos justo en la parte trasera de la formación. Mimi, pon el viaje FTL y la hipervelocidad en modo de sincronización, ordené. He puesto el viaje FTL y la hipervelocidad en modo de sincronización. Mimi confirmó. Solicitud de sincronización aceptada. Fantástico. Ahora, solo tenemos que esperar. Como hoy estábamos sincronizados con la nave insignia, no había necesidad de operar directamente el viaje FTL o la hipervelocidad. Se activarían automáticamente cuando la nave insignia lo hiciera. En poco tiempo, hubo un boom cuando el Krishna cambió a viaje FTL y activó la hipervelocidad, enviándonos al hiperespacio. No importa cuántas veces lo vea, es tan extraño y hermoso, comentó Mimi con un suspiro, observando los interminables colores del hiperespacio. En eso tienes razón, coincidí. Pero apuesto a que te vas a enfermar si te quedas mirando demasiado tiempo. ¿Lo haré? Podría mirarlo para siempre. Eres dura en todas las formas más extrañas. Elma sacudió la cabeza. Eso fue grosero. Mimi sonaba ofendida, pero tenía que estar de acuerdo con Elma. No es que tuviera el valor de decirlo. Básicamente, los hipercarriles parecen una especie de tubos gigantes con todos los colores del arco iris en todas partes a la vez. Pero también son un gigantesco espacio abierto al mismo tiempo. Básicamente, es psicodélico como el infierno, puede parecer bonito a primera vista, pero si lo miro demasiado tiempo, mi percepción de la profundidad y el sentido del equilibrio se volverían locos y me podría marear o incluso enfermar.
Y aunque no quisiera admitirlo, Minnie era un tipo raro de chica dura para llamar al hiperespacio hermoso y decir que podría mirarlo para siempre. El viaje fue bastante tranquilo. No se puede interferir la hipervelocidad, así que no nos enfrentamos a ningún problema en particular. Nadie nos interceptó, incluso cuando volvimos al espacio normal y viajamos vía FTL. Usamos repetidamente los hipercarriles para viajar entre sistemas estelares, llegando finalmente al sistema Bar de Moore, a 4 sistemas de distancia del sistema Sierra. Si hubiéramos querido ir directamente al sistema Dexar, este era el camino equivocado, pero teníamos una razón para el desvío. ¡Boh! ¿Es ese el portal? Minnie preguntó, sus ojos brillaban con emoción. ¡Caramba! Son enormes cuando los ves de cerca. Dije, haciendo alarde, naturalmente, de mi vocabulario de estudiante de primaria. Pero, quiero decir, ¿de qué otra forma podría describirlo? El portal era una estructura compleja, pero en términos simplistas, era como un par de dispositivos metálicos piramidales triangulares que eran mucho más grandes que cualquier colonia espacial. Entre las pirámides había una bolsa de espacio deformado que emitía extrañas chispas. Muchas naves iban y venían a través de la distorsión. Realmente, el portal era la culminación de la mayor tecnología imperial. Tenía una forma diferente a la de los portales que conocía, pero no todo en este universo era exactamente como Stella Online. Además, supuse que era una diferencia menor. El imperio que lo desarrolló y lo gestionaba era diferente, de todos modos. Oh, sí, recordó Elma. Ustedes dos no han visto los portales antes. Sí. Solo he escuchado de ellos. Lo mismo digo, dijo Mimi. Solo escuchar de algo es diferente a verlo de cerca. Santo cielo, es extremadamente enorme, pensé. ¿Los sensores lo están mostrando en la escala equivocada? ¿Esto es real? Solo una de las pirámides es incluso más grande que toda la colonia de Sierra Prime. Si añadimos el tamaño del espacio entre ellas, y toda la cosa podría ser fácilmente más grande que un planeta. Pero ahora que estamos aquí, debemos estar a salvo, ¿no?, preguntó Mimi. El portal está custodiado por defensores imperiales, así que no seremos atacados. Correcto, respondí. Sería una auténtica estupidez atacarnos aquí. Saldrían volando en 2 segundos. Los portales eran capaces de transportar cosas a distancias astronómicas en un instante, desde miles hasta decenas de miles de años luz de distancia. Eran lugares estratégicos, segundos en importancia después de la propia capital imperial. Naturalmente, las fuerzas de seguridad de la puerta de enlace eran mucho más fuertes que las fuerzas imperiales estacionadas en el sistema en el que viajamos anteriormente. Si los desafiara, convertirían al Krishna en polvo espacial. En pocas palabras, necesitaría suficiente un poder como para hacer frente a toda la flota del imperio si quisieras atacar una puerta de enlace. Eso era porque las puertas de enlace tenían una seguridad muy fuerte. A menos que atacaras varias puertas de enlace a la vez, podrían enviar refuerzos de las fuerzas de seguridad de las otras puertas. Sería como tocar un nido de avispas. Sí, Elma estuvo de acuerdo. Todo acabó en un instante. Pero yo diría que el hecho de que no haya pasado nada hasta ahora significa que estamos a punto de estar en verdadero peligro. ¿Eso crees? Sí, supongo que tienes razón. ¿A cuántos portales de distancia dijeron que está el sistema Dexar? 5, dijo Mimi, sacando el mapa de la galaxia en la holopantalla. Esta puerta lleva al sistema Neepak, y luego a los sistemas Melkit, Jagle, Bellic, Kormati, finalmente, el sistema Dexar. Yo amplié la pantalla para mostrar los hipercarriles que conectaban cada sistema estelar, estimando el tiempo medio entre ellos. La fuerza de seguridad del portal no actuará a menos que ocurra una locura, pero apuesto a que estarían dispuestos a atacarnos desde un sistema vecino, dije. Correcto, asintió Elma. Entonces, los sistemas Jagle o Bellic serían los más probables. Pero el conde debe tener algún tipo de plan, ¿no? El imperio probablemente concedió a la familia del conde todos los sistemas vecinos al Dexar, así que una vez que lleguemos al Kormat, deberíamos estar seguros. El sistema Melkit está bajo el control directo del imperio, así que incluso si el conde no hace nada directamente, nuestra seguridad debería estar garantizada. Así que tienes razón, pero si tienen una buena relación con la gente de la nobleza que poseen los sistemas Jagle y Bellic, entonces su flota podría escoltarnos.
Elma dio unos golpecitos en el mapa de la galaxia mientras hablaba, dividiendo los sistemas en función de quién controlaba qué. Como dijo, el Melkit pertenecía al Imperio, mientras que los sistemas Jagle y Bellic estaban controlados por sus respectivas familias nobles. También estaba claro que el sistema Cormat pertenecía al Conde Dalenwald. No sé si soy yo, dije, pero no recuerdo que los nobles se lleven bien con sus vecinos. Estoy de acuerdo, añadió Mimi. No es que eso sea siempre así, respondió Elma encogiéndose de hombros. Pero he oído que las cosas se ponen difíciles cuando tienen exportaciones que compiten. El mapa de la galaxia no incluía información sobre las relaciones nobiliarias, así que no podíamos indagar tanto. Como las relaciones nobiliarias no son un factor en nuestro trabajo, no habíamos pensado en investigarlo en primer lugar. Básicamente, es demasiado pronto para relajarse, concluyó Elma. Permanezcamos atentos y alerta. Claro que sí. Sí, señora. Inicia lo que viene siendo el viaje de nuestro protagonista para llevar finalmente a Chris al sistema donde se encuentra Sodor. Bueno, mis amigos, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia. Sin duda alguna, algún plan malvado debe tener el tío de Chris. Sin embargo, descubrir cuál será es la parte difícil de esta historia. ¿Qué piensan ustedes? Estaré leyendo sus teorías al respecto en la caja de comentarios. Por mientras, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutenberg.